Noticiero El Vigilante. Hoy se cumplen 3 años de la erupción del volcán de fuego que sepultó a la colonia San Miguel Lotes, Escuintla, y dejó decenas de muertos y miles de damnificados. La mañana del 3 de junio, pobladores de la comunidad cercana al volcán de fuego se despertaron en la estructura del coloso. Aún así, continuaron con sus quehaceres dominicales. La actividad del volcán parecía normal. Nadie se imaginaba que horas más tarde ocurriría lo peor de la erupción. En memoria de nuestros compañeros y personas fallecidas, Noticiero El Vigilante.